están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Sarai Patlán y estás en Beauty Style. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar haciendo un maquillaje para Halloween, ya aunque sea ya en las últimas fechas, ya casi se viene y ya sé que muchos ya están teniendo sus convivios de Halloween, pero bueno, pues yo les voy a presentar esta idea que se me hace de esas sencillas que no tienes que estar batallándole tanto, que te haces tu maquillaje y entonces lo que te va a resaltar son los detalles que vas a estar poniendo. Y bueno, pues siento que son buenas opciones para esas personas que igual no tienen tanto tiempo de caracterizarse totalmente, pero estas son las mejores ideas que yo he visto y que me gusta y se me hace una muy buena opción. Así que vamos a empezar por este maquillaje y aquí lo único que tengo avanzado son ya las cejas para no estarme entreteniendo. Ustedes saben, no he descubierto ningún producto o no he probado ahorita un producto nuevo de cejas, así que sigo utilizando mi pomada de Beauty Creations, que miren, ya se está terminando, y voy a pasar lo que es directamente el rostro para no estarnos entreteniendo tanto, porque voy a empezar a hacer lo que es la aplicación de la base de maquillaje. Me voy a poner un poquito de primer, voy a utilizar este que es el Bare With Me de NYX, que me gusta porque me da una sensación así refrescante, y este me gusta aplicármelo a toquecitos aquí en todo mi rostro. A veces nada más lo concentro en ciertas zonas, pero el día de hoy siento la piel un poquito seca y es que con estos cambios de temperatura, pues aquí sí ya me empiezo a aplicar hasta lo que es esta zona para que se empiece a hidratar la piel. Y también algo que no les comenté, pero que ustedes ya pueden ver que ya le avancé más o menos, es al peinado. Todavía me falta detallarlo un poquito, pero ya vamos avanzando. En lo que esto se absorbe, voy a estar aquí viendo qué base voy a utilizar. Voy a usar esta esponjita y tengo por aquí la base de Yuya, que fíjense que es una base que últimamente la he utilizado mucho. Entonces esta es la que vamos a estar usando para esto. Porque sí, vamos a empezar a hacer un maquillaje para quedar como unas verdaderas muñecas y después nos vamos a hacer muñecas feas, muñecas que den miedo. Así que vamos a empezar y voy a empezar a difuminar con la esponja perfectamente bien esto. Voy a continuar con el corrector y voy a poner este de Beauty Creations y voy a difuminar con esta brochita y lo voy a ir haciendo a toquecitos. Y ustedes saben que esta brocha en especial, que fue la que me llegó en una bolsita de Ipsy, que ahorita ya no recuerdo en qué mes fue, ha sido una de mis brochas favoritas. Últimamente ya disfruto mucho difuminarme el corrector con brocha. Y las brochas que uso son esta y otra que tengo de Natura, que es la de acá. Que siempre me preguntan por el código de Natura, pero la verdad no la encuentro. No ha salido en la revista últimamente y no encuentro ese código. No sé dónde pueda estar. Cuando llegue a salir, sin duda les voy a compartir esta información. Porque luego sí me preguntan, pero ahorita pues no recuerdo. Así que bueno, pues ya aquí ya difuminé el corrector. Me gusta mucho esta tonalidad porque cubre bastantito, pero a la vez me da como que aquí luz en esta zona. Y bueno, pues ahí está. Voy a dejar que se asiente un poquito para sellarlo. Y voy a seguir con lo que es el rostro. Y voy a estar tomando este que es el de Cheek Glam y voy a estarlo poniendo por aquí porque sí quiero que las facciones me queden un poquito más definidas. Sin duda, este es uno de mis productos favoritos de la vida porque se difumina con mucha facilidad y te deja ese acabado natural. No se ve un acabado pesado y te ayuda a hacerte todos estos contornos en el rostro. Este, sin duda, lo tengo que volver a comprar cuando haga un restock de productos de Cheek Glam, que ya estoy pensando, aparte de que Cheek Glam saca un montón de productos, pues la verdad es que sí, sí valen la pena y el costo la verdad es muy accesible. Y entonces pues estoy pensando como que en un futuro no muy lejano, según yo, buscar más productos y sobre todo resurtir aquellos que me han gustado, como es esto. Y también otros productos que me gustan son las máscaras de pestañas de Cheek Glam. Bueno, nada más he probado la verde, pero me gusta un montón.
Y aquí quiero que la nariz no se vea así como que muy anchita, por eso es que la ando ahí como que dando varias pasadas. Y miren, el corrector ya se empezó a asentar, ustedes aquí ya pueden verlo. Y ahora sí, vamos a sellar esto con polvito traslúcido. ¿Saben qué? Voy a utilizar este que tiene ratillo que no lo uso. Voy a utilizar este de Coty, que es el Airspun, que de tanto que tiempo que no lo uso ya hasta ni lo encontraba. Pero este es de los polvos más bondadosos en cuanto a cantidad de producto. Y huele como si fuera un talquito. El polvo es bien finito y me gusta cómo me sella. Este es el tono traslúcido. Ay, creo que aquí me pasé de polvo. Hasta el cabello me manchó. Es que sentí que, según yo, agarré muy poquito, pero se me fue. Pero bueno, vamos a dejar así. Está bien también para que no me caiga producto de sombras que vamos a estar poniendo a continuación. El rostro, miren, ya se ve un poquito mucho más como que definido. Ya no se ve como al principio. Voy a poner un poquito de corrector en los ojos, en los párpados, para estar como que sellando esto y voy a difuminarlo también con esta. Y ahorita termino todo el rostro, pero me voy a concentrar en los ojos. Y voy a tomar la paleta de Luis Torres, voy a tomar el tono Overdress y lo voy a empezar a poner aquí como tono de transición porque quiero unos ojos así bien llamativos, unos colores súper así como que no los tradicionales, cafés, no así de esos tonos nude, quiero unos ojos más llamativos. Ahora voy a tomar el tono verde, fue de la paleta de Luis Torres, ahora voy a tomar este tono que es Te Quiero de la paleta de Yuya y lo voy a poner aquí. Para que se vea pues entre amarillo, verde, como que no tenga así tanto. Voy a intensificar este tono de acá porque siento que se me está perdiendo y voy a poner el tono Ser Amado. Y se parecen mucho estos dos, entonces creo que aquí ya se está viendo como que un poquito más verde. Y sí, ya se está viendo mucho más verde. Y voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Voy a poner corrector y voy a poner los mismos tonos que les acabo de mencionar. Con una brocha plana voy a estar limpiando lo que es la parte de aquí adentro porque ahí quiero concentrar un tono plateado. Entonces, pues aquí ya saben, a donde marque es a donde van a cortar. Y miren, ahí cortó hasta acá. Entonces lo voy a llevar más o menos como por aquí. Un poquito más hacia adentro, a como tres cuartos aquí del ojo. Y aquí voy a depositar el tono más brillosito que quiera poner aquí. Ahí está, más o menos así. Así que ahora voy a tomar un tono verde así satinado y lo voy a estar poniendo y lo voy a poner por aquí primero. Y voy a ir haciendo una combinación de verdes, por ejemplo en la paleta de Rosy también tengo un color verde que es Nick, entonces lo voy a ir así como que combinando y lo voy a empezar a poner más aquí adentro hasta que vaya agarrando la pigmentación que estoy buscando. El verde de abajo me sirvió como que para darle otro tono y ahorita este Nick me está quedando mucho más intenso y se ve como que con más reflexión. Y ahora voy a tomar una brochita
para terminar de detallar, sobre todo en esas partes donde no entra mi dedo, como que tan fácil. Y voy a seguir tomando el tono NYX y lo voy a empezar a depositar. Y miren, así ya va como que tomando más forma y ya va entrando mucho más a las partes donde pues no tan fácil llega lo que es la yema de tu dedo. Y como todavía quiero que esté un poquito más como que brillante esto, déjenme limpio el dedo con una toallita para que no me quede todo manchado aquí. Ahora sí, ya con el dedo más limpio, voy a tomar este tono que es como que con dúo cromático, algo así. Y lo voy a poner aquí en el centro. Y con esta combinación de tonos metálicos, el ojo ya resalta mucho más. Y voy a volver a tomar la brocha esta de acá. Y voy a tomar el tono Make Money y lo voy a poner aquí en esta zona. Y la esquina exterior solamente la voy a difuminar un poquito más para perder lo que es aquí esto. Pero ya se ve ya difuminado, entonces me gustó cómo logré estos tonos de verdes. Ahora sí, voy a hacer lo mismo del otro lado del ojo. Voy a terminar el rostro para después terminar lo que es la parte de aquí de los ojos. Así que voy a terminar con lo que es sellar todo el maquillaje que puse en como bronzer. Entonces voy a tomar de aquí mi paleta de Bisú y voy a tomar este tono cafecito y lo voy a empezar a sellar aquí muy rápido. Voy a estar retirando el polvito que me cayó. Y como tenía polvito traslúcido, pues no me manchó nada esta zona de aquí. Ustedes pueden ver que ahí quedó limpiecito. Entonces ya tengo aquí lo que fue mi corrector selladito. Voy a poner un poquito de rubor en crema. Y después lo voy a estar sellando con mi rubor en polvo. Entonces esto nada más va a ser un toquecito para darle el color a las mejillas. Y después lo estaré sellando. Miren, aquí apenas sí es visible. Pero empezamos a ver que toma un poquito más de dimensión el rostro. Y miren, el rubor aquí lo estoy poniendo bastante alzadito para que se note el rostro así hacia arriba, estiradito y no se note hacia abajo. Voy a tomar este tono de Bisú, que es un tono muy escandaloso, pero ahorita lo que queremos son maquillajes pues que se noten, porque aparte de que esto va a ser, pues si tú lo utilizas para un maquillaje de noche, pues se va a ver bien bonito. Entonces esto, nada más que aquí creo que sí me quedó más intensa esta mejilla. Y déjenme pasarle la esponjita muy rápido y un poquito por aquí. Ahí está. Vamos a terminar los ojos y voy a estar poniendo aquí abajo un delineado en blanco. Y ya nos vamos viendo como muñequitas con piel de porcelana. Entonces voy a tomar mi delineador y voy a empezar a delinear por abajo y me voy a salir casi hasta acá, hasta donde se me ve la ojera, bueno, donde estaría mi ojera. Y así que vamos a empezar con este delineador blanco en líquido y lo voy a empezar a poner así. Algo así. Bien pegadito a la línea de pestañas. Y ahí voy a dejar que se seque esto. Y con delineador blanco voy a tratar de rellenar lo que es esto. Para que no se vea pues nada así como que negrito aquí de las pestañas. Ahora sí voy a terminar de rizar las pestañas, poner un poquito de delineador y ahorita las veo.
Y ya aquí con el delineador voy a estar poniendo este, que es un iluminador de que me llegó también en una bolsita de Ipsy. Ahí déjenme limpiarme los dedos porque según ya me había limpiado y todavía tengo producto. Ahora sí ya, con las manos limpias voy a tomar este iluminador, que este me gusta mucho porque nos da una piel radiante aquí, así brillosita, pero se ve sana, se ve hidratadita y estamos buscando tener esa piel de muñeca de porcelana. Entonces vamos a poner esto así a toquecitos y esto se ve bien bonito. Miren, no sé si se alcanza a notar el pequeño glow que te da. No es mucho, o bueno, aquí puedes tú considerar qué cantidad quieres, pero a mí me encanta cómo me deja esto. Y aquí también voy a poner un poquito. Y voy a poner de este otro lado. Y con el maquillaje del rostro ya casi estamos terminando. Me falta poner pestañas, me falta poner lo que es el labial, pero eso lo vamos a estar haciendo ya un poquito más adelante para terminar este maquillaje. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer ahora es pasar de una piel de porcelana a una porcelana rota. Sí, vamos a pasar una porcelana rota y me voy a estar apoyando. Ustedes pueden hacerlo con delineador o pueden estarlo haciendo con pinturas como estas. Yo tengo estas de agua que son de la marca Colibrix, que pintan bastante bien. Son las que utilicé el año pasado y fíjense que duraron muy bien, no tienen nada de hongo, están en perfectas condiciones. Así que voy a estar apoyándome de estas, porque aparte es más rápido de retirar el maquillaje que utilizar estos productos en todo el rostro. Así que voy a empezar a hacer unos trazos aquí con corrector. Voy a buscar un pincel que esté algo firme. Y yo creo que, no sé, yo creo que este nos puede servir para ir haciendo los trazos. Entonces voy a tomar un poquito de corrector. Antes de pasar a lo que es el color negro, con corrector voy a ir marcando muy bien los trazos, porque si te equivocas, pues con esto es más fácil que lo borres. Entonces voy a hacerlo con corrector. Entonces, por ahí ya se ve esa línea. Después vamos a hacer otra que va a salir de aquí en medio. Así. Y otra que va a salir por aquí. Espero que esté bien en medio. Y no es perfecta, pero sí, estoy tratando de que esto llegue aquí casi a donde sale el cabello. Algo así. De aquí vamos a poner otra. Y le vamos a bajar un poquito. Más o menos así. Creo que esta me quedó muy curva. Y lo que les digo es que podemos corregir con corrector. Imagínense que esto ya lo hubiera hecho con el tono negro, pues entonces ya no iba a poder corregir absolutamente nada. Iba a tener que volver a empezar y pues ya hubiéramos perdido más tiempo.
Ahí está. No quería que fuera tan curva. Ahora sí. Vamos a activar esto con un poquito de agua y voy a estar usando este pincel. O mejor, vamos a usar este. Es que no sé cuál usar. Este. Estoy utilizando este pincel. Sí, ya que está la pintura activada con el agua, voy a empezar a ir aquí pintando sobre la línea de corrector. Tratando de ir lo más derecho posible. Y si no te sale de una, no te preocupes y velo haciendo así como que por pedacitos, tratando de ir lo más pegadito a esa línea. Y lo voy a esconder bien aquí, miren. Creo que sí me quedaron muy gruesas. Voy a cambiar este pincel. Este no me preocupa tanto por lo que le vamos a poner ahorita, pero en este sí me interesa como que irme con una línea mucho más fina. Entonces voy a utilizar este. Y sí, este está más fino. Entonces vamos a ir pintándole. Y aquí ya me fui de una. Ahí está. Aquí solamente le estoy pasando un poquito de color blanco para que no se vea solamente así como que la línea negra. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Y ahora sí, ya con esto ya tenemos toda nuestra base para empezar a trabajar. Aquí se ve, o yo quiero simular como si estuviéramos descosidas. Entonces puedes poner aquí un puntito negro, que es lo que vamos a estar haciendo. Y déjenme volver a mi brocha con la que puse. Quiero poner puntitos negros. Y yo creo que esta nos va a servir para hacer los puntitos negros. A ver. Sí, esta. Más o menos así. Y volvemos a este y vamos a estar haciendo como esto, como si estuviéramos cosidas. Algo así.
Y vamos a tomar un poquito de resistol. Yo tengo aquí este adhesivo y lo voy a empezar a poner aquí así a toquecitos, nada más. Aquí en esta zona, que resbale bien con el agua, con el que tengo aquí enjuagando mis pinceles, con ese vamos a estar poniendo aquí. Voy a tomar un poquito de esta cosita, ustedes pueden tomar algodón o pueden tomar lo que ustedes tengan en sus casas, entonces voy a ir pegando así como de a pedacitos aquí para que se vea, pues que sí, se me salió el relleno, que eso es lo que queremos a final de cuentas, que se note que se salió el relleno de esta muñeca de piel de porcelana. Algo así. Y voy a rellenar muy bien esta parte. Incluso si pueden tener un pad y así deshacerlo, también con eso les quedaría súper bien. Y por aquí también le voy a estar pegando un pedacito más. Entonces, esto... Voy a tomar este pincel o este delineador de Ipsy y me voy a hacer como una especie de pecas así medio chiquitas. Porque recuerden que somos unas muñecas. Ahora vamos a delinear nuestros labios. Y los voy a rellenar un poquito con esto. Pues aquí ya tenemos este maquillaje terminado. Ustedes díganme en los comentarios qué les parece. Siento que para esas personas que no les gusta andar demasiado así como que caracterizadas, pues esto es un maquillaje dentro de lo que cabe, fácil, rápido de realizar y que estos detalles pues tampoco son muy difíciles de conseguir y no usamos más allá. Si tú no tienes de las pinturas estas que son de las que se activan con agua, lo puedes hacer todo con delineador negro y te va a quedar exactamente igual. Entonces aquí solamente es de que tú busques lo que tienes, pero miren, siento que esto está muy bien para esta temporada, así que ustedes me dejarán saber en los comentarios de abajo qué les pareció este maquillaje y si ustedes se vestirían o se caracterizarían así de esta manera. Y bueno, pues si ya sabes que me apoyas mucho dejando tu like si este tipo de contenido te gusta, ya sabes que los videos de maquillaje los tenemos los martes y jueves y los sábados son sábados de vlog y bueno, pues a excepción de este que estuvo disponible el día lunes, pero espero seguirles teniendo aunque sea otra o dos ideas más y así que nos seguimos viendo y bye.